¿Qué onda, gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y el día de hoy, gente, vamos con el Full Alemania. Un Full Alemania, otra vez también actualizado, que bueno, ya tenemos un montón de jugadores y cartas nuevas que podemos meter, sobre todo que también el día de hoy, bueno, que estoy grabando este video, salieron las cartas nuevas, así que podemos meter bastantes cositas interesantes, incluyendo iconos por ahí bastante buenos. Y bueno, una que otra carta que no habíamos visto en el Full Alemania anterior. Así que espero que se queden hasta el final del video. Agradecer a Mr. Fons por prestarme su cuenta. Y pues nada, síganlo en Twitter. También se los dejo en la descripción para que lo sigan. Y bueno, a ver si sube actualizaciones del Full Alemania a lo largo del FIFA. Así que ya saben, quédense hasta el final del video. Vamos a jugar un partido después de probar, bueno, para probar el Full. Pero primero vamos a crear la plantilla y todo ese desmadre. Así que ya saben, quédense hasta el final. Dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Y venga, sin más texto, comencemos. Vámonos. La plantilla es una 3-5-2 muy interesante porque, bueno, hay muchos laterales también buenos, pero en este caso, pues, creo que centrales alemanes hay bastantes. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de la portería y, bueno, obviamente es Manuel Neuer. Pero, bueno, vamos a filtrar primero por posición para que no haya bronca y hacerle un poquito más de emoción. Pero, bueno, Neuer es el portero. Obviamente, no hay otro portero mejor en Alemania. Bueno, está Ter Stegen y tal, lo que tú quieras, pero en sí, en números y la carta, creo que es la mejor, la de Neuer. Así que, bueno, aquí lo tenemos. Están bastante bien este Manuel Neuer. En números se ve muy interesante. Ya veremos a ver qué tal se maneja en el cara a cara. Y bueno, la pareja, bueno, la trifecta de centrales, tenemos también bastantes jugositos. Y bueno, lo vamos a ver a continuación. Son algunos que incluso ya han repetido. En este caso, Hummels, por ejemplo, ya repitió en el full anterior. Pero bueno, tenemos a Kohler, tenemos a Schüle y tenemos a Hummels, entonces, ¿no? Que son centrales bastante potentes. Y que bueno, veremos qué tanto corren, ¿no? Sobre todo si son solamente tres defensas atrás. A ver qué tal defienden, porque no son muy rápidos. Kohler es el único rápido de los tres, porque en sí Schüle y Hummels, pues bueno, corren un poquito arriba de 100 apenas. Entonces hay que ver qué tal definen los tres a la par. Pero bueno, tenemos carrileros o medios izquierdos, como quieran decirle, y en este caso pues tenemos a un extremo izquierdo. No es un medio izquierdo, pero bueno, tenemos a Marquito Reus, que se va a encargar también de jugar a veces como lateral. Así que bueno, aquí está Marco Reus, que tiene números interesantes, tampoco está tan chetado, tiene 15 rangos, pero se ve bastante bien. Ya saben que la agilidad y todo de Marquito Reus está bastante bien. Y bueno, ahora sí un medio derecho, y este sí creo que sí es puro, pues en este caso tenemos también una bestia bastante interesante. Y bueno, ojalá que se busque. Bueno, en este caso creo que va a ser un extremo, me parece a mí. Va a ser un extremo. Y bueno, es Thomas Müller, gente. Thomas Müller, por supuesto, que también entra en el Full Alemania. Obviamente, pues bueno, es una carta también con muy poco ritmo, pero que tiene mucha agilidad y un buen tiro. Entonces, bueno, ya saben más o menos cómo funciona Thomas Müller. A mí me gustó muchísimo cuando lo llegué a probar hace unos meses. Y la verdad es que yo creo que sigue funcionando igual perfectamente. Y bueno, un poquito de las novedades de este Full es lo que vamos a ver a continuación. En este caso, un MCD, tenemos a Joshua Kimmich, gente, una carta también bastante nueva y que es muy interesante, por supuesto. Vamos a ver los números para que lo watchen. La verdad es que está bastante bien, tiene un ritmo muy bueno para un MCD. Bueno, un MCD obviamente saben que tiene alto en ataque y eso pues lo puede perjudicar. Pero bueno, es una carta bastante interesante y bueno, ahí lo pueden ver con sus números, que bueno, casi siempre destaca por el tema de su velocidad. Y bueno, un MCD no va a ser Gundogan, gente, es una carta bastante nueva que le voy a hacer review seguramente para mañana tal vez. Tenemos a Bastian Schweinsteiger, gente, carta nueva del Mundial, y que bueno, se ve bastante roto este muchacho. Y saben que tengo muchas ganas de probarlo y tenerlo en mi equipo a este Bastian Schweinsteiger. Y bueno, aquí están los números que lleva esta bestia. Viene con refuerzo de visión, 121 de ritmo, 127 de tiro, 156 de pase, 134 de regate, 127 de defensa y 119 de físico. La verdad es que está espectacular con ese tiro lejano. Imagínate compartir la media cancha con Sebastián Verón, ya lo que faltaba, ¿no? O sea, imagínate el tiro lejano que tiene Schweinsteiger junto con el tiro lejano que tiene Verón. Creo que son cartas bastante rotas. Y bueno, seguramente le voy a hacer una review. Se va a parecer seguramente mucho a Verón, pero bueno, ya lo veremos en la review entonces. El MCO también es muy bueno, también son de las cartas un poquito nuevas. En este caso es un héroe y es Ricken, gente. No es Mario Götze, aunque bueno, Götze va a estar por ahí seguramente en la banca. Pero bueno, aquí está entonces este Ricken, que también se ve muy interesante con ese tiro y con esa agilidad y pase. La verdad es que está bastante bien y un ritmo bastante bueno para un MCO, así que ya lo veremos
A ver qué tal este Ricken. Yo nunca lo he probado, así que por primera vez veremos qué tal se maneja este muchacho. Y bueno, delanteros centros, tenemos uno ya un poquito más viejo y tenemos ya uno sí un poco más nuevo, gente, que salió justo hoy. Tenemos a la leyenda Miroslav Klose y tenemos también a Kai Havertz. También podemos meter a Mario Gómez, el héroe, aunque bueno, en este caso Mario Gómez ya lo habíamos metido, me parece que en el full anterior de Dylan también. Pero bueno, tenemos a Kai Havertz que salió recién hoy. Pero bueno, acá están los números de la bestia de Miroslav Klose, que saben que es muy buena carta. El tiro de este men es espectacular. Y bueno, vamos a ver también a la Cobra Kai, que también se ve muy bueno este muchacho. Y bueno, ahí está, gente, para toda la gente que dice que Kai Havertz está triste. Pues bueno, en su render pasada aparecía con la sonrisa, gente. Así que Kai Havertz no está triste, gente. Kai Havertz no está depresivo. Y Kai Havertz sí tiene novia, así que no se preocupen por él. Pero está bastante bien en números este Kai Havertz. Y bueno, revulsivos tenemos también algunas cositas. Tenemos a Mario Gómez, tenemos a Gosens, tenemos a Gundogan, tenemos a Mario Götze y tenemos a Lothar Matthäus. Bueno, Matthäus, que luego la gente se me dice que no le puedo decir Matthäus, pero bueno, Matthäus, gente. Entonces, a ver qué tal se maneja el full Germany, gente. Vamos a jugar un partidito a ver qué tal, venga. Y bueno, gente, vamos a jugar un partido con el full Alemania, a ver qué tal nos va. Va a ser interesante probar esa línea de 3. Y bueno, el rival viene con este equipo bastante flojo también, así que se podemos, bueno, le podemos sacar un buen potencial al equipo. Hay que ver qué onda con ese Schweinsteiger, hay que ver qué onda también con Kai Havertz. Y pues bueno, vamos a probarlos a todos y también tratar de probar un poquito a los de la banca, aunque bueno, tampoco son tan interesantes como los titulares, así que vamos a ver qué tal nos va. Venga, pues full Alemania, gente. Bueno, viene por acá Alexander Arnold, la presión es de Miroslav Klose. Hay que recordar que bueno, tenemos línea de 3, así que el extremo seguramente irá un poquito a defender. Bueno, viene ahí Ricken, llega Miroslav Klose y esto seguramente será gol, porque bueno, viene con mucha velocidad Miroslav Klose y antes de que cierre Koulibaly, define Miroslav Klose, que era el máximo goleador de los mundiales. No sé si lo sigue haciendo Miroslav Klose, pónganmelo en los comentarios. Según yo, todavía lo sigue siendo el máximo goleador de los mundiales. Pero bueno, ahí está el primer gol de Alemania, en una buena definición y gran carrera de Miroslav Klose. Bueno, continuamos un poquito ahí con Müller, que Müller, pues como te digo, trabaja un poquito de carrilero en esta formación, así que a ver si saca su máximo potencial. Aunque bueno, lo positivo aquí es que tenemos MCDs que pueden tratar de acompañarnos ahí a los centrales. Bueno, primera tajada de Manuel Neuer. Y bueno, aquí se supone que nuestro fuerte es por arriba, ¿no? Con esos centrales potentes se supone que se debería de ver muy bien el full. Bueno, aquí está Bastian Schweinsteiger, que mete un buen pase para Kai Havertz. Y Kai Havertz que le va a meter un buen pase para Miroslav Klose. Y parece que se viene el doblete, gente. Se viene doblete, efectivamente. Doblete de Miroslav Klose, que bueno, ya cierra la pinza ahí con un auténtico pasesote de Kai Havertz. Y bueno, el primer pase fue de Bastian Schweinsteiger, pero este pase fue súper clave. Se lo puso al hueco con toda la ventaja a Bastian, digo, perdón, a Bastian Schweinsteiger. A Miroslav Klose y doblete, ¿eh? Ojito que se puede venir el hat-trick para Miroslav Klose, pero bueno, veremos. Bueno, aquí Ricken con la presión, viene ahí Miroslav Klose. Estamos con Gullit en este caso. Bueno, Kohler ahí, me voy para atrás porque si no me lleva la jodida. Viene ahí Marquito Royce que bueno, está muy bien posicionado, no está tan adelantado como yo pensaba. Así que bien, bueno, aquí me voy de paseo con Kohler. A ver si llega Joshua Kimmich. Parece que se va a venir el primer gol del rival, ¿eh? Bueno, qué atajadón de Manuel Neuer con la salida ahí a una mano, ¿eh? A mano cambiada, qué gran atajada de Manuel Neuer. Y bueno, aquí ya estaba aflojando mucho la defensa. Bueno, Bastian Schweinsteiger cortando la bola, tremendo. Bien ahí Klose, Kai Havertz. Recortamos un poquito aquí con Müller. Ahí está Kai Havertz. Se va a venir hat-trick, ¿eh? Se va a venir hat-trick. ¡Uy! Fuera de lugar justo de Miroslav Klose. A ver qué tanto estaba adelantado. Un pelito, cabrón. Un pelito, una pestaña, una uña, cabrón. Estaba adelantado Miroslav Klose. Se venía el triplete, pero lástima. Bueno, está haciendo un buen dúo ahí. Bueno. Se viene Miroslav Klose otra vez. Vámonos con Klose. ¿A dónde vas tan peinado, compadre? Bueno, qué bien. Uf, pensé que le iba a caer la bola a Ricken. Y después de Ricken se venía Kai Havertz, ¿eh? Pero bueno, no cerró la pinza. Qué bien lo hizo ahí el rival. Bueno, de momento 2-0, el full Alemania está cumpliendo, Kai Havertz me está gustando Kai Havertz, pensé que iba a ser peor, y la verdad es que no está nada mal. Bueno, Miroslav Klose obviamente es muy bueno, pero me sorprende cómo corta el balón Bastian Schweinsteiger, y me sorprende cómo pasa la bola Kai Havertz, que juega muy bien de media punta, obviamente casi siempre se maneja de eso, como lo pueden ver está posicionado prácticamente ahí, como un media punta.
Entonces, bueno, ojito con esta. Se viene a Cobra Kai. Cobra Kai casi le pega. O con Riken, que Riken tiene muy buen tiro lejano. No me dejaron el hueco. Me corta el rival. No, sigue Riken. Sigue Riken. Ojo con esta. Le va a pegar Joshua Kimmich. Le levanta la bola justo, ¿eh? Bueno, se viene el cambio. No sé quién iba a entrar. No lo vi. A ver si llega por acá Schüle. No corta la bola. Y esto... Llega Kohler. Bueno, llega Hummels. Llega Hummels. Pensé que no iba a llegar. Uy, uy, uy. Casi le caga Hummels ahí. Bueno, vámonos con Schweinsteiger. Viene Kimmich. Salimos con Riken. Riken para Marco Reus. A ver si se desmarca por allá Miroslav Klose. Miroslav Klose se queda un poquito retrasado. Bueno, qué bien ahí Marquito Reus. Bueno, se viene Miroslav Klose. A ver si se desmarca ahora sí Marco Reus. No. Viene Schweinsteiger. Miroslav Klose. Viene con todo Riken. Riken para Müller. Müller para Schweinsteiger. Schweinsteiger para Marquito Reus. Aquí se puede venir el gol, ¿eh? Bueno, Reus aquí se durmió un poquito. Este es el pase para Kimmich. Kimmich para Riken. Riken para Klose. Kai Havertz que no le puede pegar. Bastien Schweinsteiger de atrás. A ver si llega alguien. No, corta la bola y el rival. Bueno, contragolpe, gente. Se viene Herrera. A ver si llega Bastien Schweinsteiger al corte. Vamos a ver. No llegó. Bueno, se viene Fernando Torres. Rafinha, gente. A ver si llega por aquí, por arriba. Vámonos para su casa. Kohler, muy bien. A ver si saca la bola a Schüle. No, le queda el balón a Rafinha. Rafinha, Neuer, gente. Y sale Neuer y va a entrar por ahí alguien. ¿Quién entró? Sale Riken. ¿Y quién entró a la cancha? Creo que es Mario Götze, si no estoy mal. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, corta ahí Kimmich. No. Otra vez Manuel Neuer. ¿Quién entró entonces? Sí, efectivamente entró Götze. Bueno, hay que meter un poquito a Gundogan también. A ver qué tal. A ver si alcanza a entrar. Bueno, gol. Gol de rival por andar haciendo los cambios. Bueno, gol de Koulibaly. Y se puede complicar el partido, ¿eh? Pero bueno, vamos a tratar de mantener un poquito la posesión y probar también a ese Gundogan, a ver qué tal. Bueno, viene con todo Kai Havertz. Aquí está Gundogan, que ya tocó por lo menos el balón. Aquí está Kohler, Marquito Reus. Vámonos con Gundogan otra vez. Viene ahí Miroslav Klose, Mario Götze con todo. Viene Kai Havertz, la cobra Kai, cobra Kai. Viene Thomas Müller, cuidado con esto, no la vayamos a cagar. ¿Este quién es? Este es Gundogan. Cuidado, Gundogan la pierde, gente. Y se acaba el partido justo cuando lo estaba cagando ahí Kai Gundogan. Y bueno, ganamos con un buen partido. Se pudo haber hecho un triplete Miroslav Klose. Lástima en ese fuera de lugar porque creo que estaba muy justito. Pero bueno, partido interesante. Un equipo muy organizado, el de Alemania. Pensé que iban a ser todavía mucho más desorganizados de lo que yo pensaba. Pero no. La verdad es que se ven muy juntitos, se ven muy parejos. La defensa está muy firme. Los MCDs creo que hacen que se compacte mucho la parte de atrás del equipo. Así que no está nada mal. Schweinsteiger le da un buen equilibrio. Kimmich tanto defiende como ataca lo hace bastante bien. Pero bueno, me gustó Schweinsteiger cómo recupera, cómo sube, cómo ataca, ¿no? Digo, bueno, sí, cómo sube y cómo defiende, ¿no? Y Riken me gustó. Un MCO que se mueve mucho, ¿eh? Mucho por el medio círculo. Y Kai Havertz, que obviamente el de siempre, ¿no? Es un media punta MCO. Que bueno, se maneja mucho atrás de Miroslav Klose. Miroslav Klose totalmente un punta. Thomas Müller casi no lo vimos mucho. Marquito Reus se movió bastante bien por la banda. Casi no jugó como carrilero. Los centrales lo hicieron muy bien por bandas. Aunque bueno, sí se notaba un poquito la velocidad, tanto como Schüle y Hummels. Porque rescató una que otra Kohler con el tema velocidad. A las tremendas cagadas que se estaban armando atrás Schüle y Hummels. Y bueno, en la banca tampoco se mostró mucho, pero bueno. Este es el full Alemania de mi compa Mr. Jan, bueno, de mi compa Mr. Fons, que la neta pues la rifó con la review, gente. Bueno, prestarme su cuenta para hacer la review, gente. Así que ya saben, dejen su like y si tienen por ahí un full más de un equipo o selección, pónganme en los comentarios, contáctenme por Twitter y se puede hacer alguna cosita por ahí, gente. Se viene sorteo en este mes de pases estelares, así que estén atentos al canal porque puede ser que se venga ahí el sorteo de los 15,000 suscriptores si es que llegamos a final de año. Así que yo que ustedes me suscribí, activé la campanita y toda esa desmadre, gente. Me despido. Gracias porque hasta el final. Adiós. ¡Suuu!